Castigo. Este es el más grande de los sufrimientos. Me está quemando por dentro. Me está carcomiendo. No tengo a nadie más por quien preocuparme. Mis noches son días. Todos estamos sufriendo lo mismo. Mi otra parte se ha ido. Pero quizás, quizás queda una esperanza. Quizás aún queda una luz. Mi hijo nunca se ha ido. Nunca se ha ido. No entiendo. Lo único que quiero es sentir el olor de mi hijo. Vine para abrazar a mi hijo que vive en Homer. Vine para abrazar a mi nieto. Pero... ya lo sabía, querida. Ya lo sabía. Yo sé que Homer es mi nieto. Dámelo. Quiero tomarlo en mis brazos. Ven, mi querido. Mi hijo. Abuela. Yo soy tu abuela. Mi Savage. Mi querido. Mi hijo. No hablamos frente a tu madre. Claro, no se podía. ¿Para qué asustarla? Pero ahora hablemos de hombre a hombre. Cuéntame lo del secuestro. Como se los dije antes, de verdad no sé nada. Haldun, deberías reconocer quién te secuestró. Dime, no tienes que tener miedo. Mira, Mustafa también se guardó secretos. Y mira dónde está. No te sientas solo porque Savage o tu padre no están. ¿Puedes confiar en mí? Cuéntame lo que pasó. Escuché la voz de mi padre. Nos dejaron hablar. Pero no entendí qué pasó o dónde estaba mi padre. Me asusté mucho. ¿De qué hablaron? ¿Lo recuerdas? No muy bien. No debió ser nada importante. Era como si quisieran probarle a mi padre que me habían secuestrado. Es lo que pensé. Es importante lo que me dices. Bien hecho. Pero por ahora no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? No asustes a tu madre. Está bien. Mi querido, ¿dónde está la abuela? ¿Ah? ¿A quién salieron estas manitos? ¿Ah? ¿A tu padre?
No quería que Savage fuera. Le rogué para que no fuera. Ahora pienso que debería haber hecho algo más para convencerlo de que se quedara. Yo tampoco quería. El destino no quiso escuchar a ninguna de nosotras dos. No puedes seguir así. Debes ser fuerte. No puedes destruirte. Es muy fácil decirlo. Dile eso a mi corazón, hermano. Te has convertido en la viuda de un jefe, Žižek. Debes vivir con esto. Debes mantenerte erguida y ser más fuerte. ¿Cómo? ¿No te das cuenta? La armonía entre estas dos familias depende de ti. O logras mantenerlos en paz, o en constantes disputas y guerras. Quedarte en esta casa, Žižek, es tu deber. Y debes actuar como corresponde. Hazlo. Mantente entera y digna. Muy bien. Eres una mujer muy fuerte e importante, Žižek. Eso no tienes que olvidarlo jamás. Me imagino que leyó muy bien el contrato. Sí, señora Seida. Pero cuando yo hice esta sociedad, la hice en base a un proyecto. No podemos usar este contrato para aprobar su sociedad en la compañía. ¿Por qué? Para ello necesitamos preparar un nuevo contrato, que incluya sus derechos en la oficina de impuestos. Está bien. Pero no podemos usar algunas de las cláusulas en este contrato a nuestro favor. No olvides lo que te dije, Žižek. Recuerdo todas tus palabras. Tranquilo, no te preocupes. Bien, te veré más tarde. Nos vemos. No llevemos eso por ahora, ¿está bien, hijo? Está bien, pero ¿puedo llevar mi autocontrol remoto? Eso sí, mi amor. ¿Dónde está? ¿Dónde vamos, mamá? Tú me extrañaste mucho, ¿verdad? Claro. Entonces iremos a dar una vuelta los dos. ¿Te gustaría? Entonces iré por tu auto. Gracias, señora Leila. De nada. Señora. No te he dicho que entres. Adiós, mi pequeñito.
déjame darte un beso. Puede volver cuando quiera. Lo haré, querida. Lo haré. Gracias, hija. Hasta luego. Mis condolencias, señora Chichek. Que Dios le dé fortaleza, señora Chichek. Mis condolencias. Con su permiso, ya vuelvo. Deja que cierre esto por ti. ¿A dónde van a ir? Me voy a casa, Chichek. ¿Con Barán? Barán es mi hijo y se irá conmigo. No te lo puedes llevar. ¿Por qué no? No está mamá Shaknur, no puedes llevártelo. No es correcto. ¿Acaso tú me vas a enseñar lo que es correcto, Chichek? Anda, hijo, vámonos. Vamos. Salgamos de aquí. ¿Se durmió? Le costó un poco. No sé si se da cuenta de todo. Dijo papá de nuevo. ¿Cómo habrá sabido la señora Shaknur sobre Omer? No lo sé. ¿En este momento crees que es importante si saben de él o no? Yasemin, no te enojes conmigo, pero fuiste demasiado blanda. ¿No te acuerdas que hablaban mal de ti y de Omer antes de todo esto? ¿Y entonces qué querías que hiciera? Mi corazón está sufriendo y el de ella también. ¿Y ahora quieres que le niegue a su nieto? Tienes razón, pero no puedo evitarlo. Esto me da miedo. No podía actuar de otra manera, mamá. Nunca debí haber escondido a Omer de su padre. Me equivoqué. Hubiera estado junto a su hijo más tiempo. Es bueno lo que sucedió ahora. Que la señora Shaknur sepa que tiene un nieto. Tienes que ponerte en su lugar. Omer debe saber que ya es su abuela. Eso es lo justo. Tienes que tener en cuenta, Yasemin, que ahora la señora Shaknur sabe que el futuro de su familia está en esta casa. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Y si quiere llevarse a Omer? ¿Ah? ¿Qué haríamos? Llegó Shaknur. Yo le daré la bienvenida. Siéntese. Bienvenida, mamá Shaknur. Si no quiere ir a la sala, puede descansar un momento. Les dije que está muy triste y que quizás usted preferiría descansar. Yo puedo decidir qué hacer. Muchas gracias. Bienvenidas. Mis condolencias, señora. Gracias. Mis condolencias. Gracias. Tomen asiento. Gracias.
Adelante. Hola, señorita Yasmín. Bienvenido. Tome asiento. Quería saber cómo se encontraba con esto de su hijo. Le tengo buenas noticias. Espero que esto la anime. Encontré un médico para Homer. Un experto en leucemia. Es un especialista en leucemia infantil. Lleva años tratando a niños. Dicen que es el mejor. Pero, señor Yavuz... No diga nada. No es necesario. Pero... debo decirle que este médico está muy ocupado. Sin embargo, creo que podemos pedir una hora para Homer. Gracias. Gracias. Señorita Yasmín, escuche. Los niños son el futuro. Debemos hacer todo lo que podamos por ellos. Gracias por venir. De nada. Hija, no corras. Te puedes caer. ¿Dónde está Varán? ¿Dónde está Varán? Dije. ¿No me escucharon? ¿Kiraz? Sí, señora. Trae aquí a Varán. Él no está en casa. Se fue. ¿Cómo que no está en casa? ¿Dónde está? Cuñada. Nazan se llevó a su hijo. ¿Qué? ¿Pero por qué se lo llevó? ¿Tú estabas aquí? ¿Cómo dejaste que lo hiciera Fidan? ¿Cómo pudiste dejarla sin antes preguntármelo? Se lo dije a mamá Shahnur. ¿Le dijiste qué? Le dije que no podía hacerlo. ¿Y? ¿No escucho? No deberían haberla dejado. ¿Qué tiene que estar haciendo mi nieto en la casa de ese hombre? Emma, dejaré tus cosas aquí. ¿Qué tal? ¿Te gusta tu nueva casa, hijo? Bora debe estar por llegar. ¿Quién es Bora? Bora... ¿Nazan? ¿Estás en casa? ¿Quién es mamá? Llegué. Pero qué bella sorpresa. Yasmín, ¿sabes lo que pienso? Tengo miedo. Ahora no nos van a dejar en paz. Mamá, por favor, entiéndeme. Ya no me quiero seguir escondiendo. Si la señora Shahnur quiere ver a su nieto, que venga. Tengamos paciencia, todo se va a calmar. No tengas miedo, no va a pasar nada. No dejaré que nadie me aleje de mi hijo. Está bien. Parece que lo tenían hambriento. Apuesto a que extrañabas la comida de tu madre. Bien hecho, hijo.
Si comes así, vas a crecer mucho más rápido. También te hice un pudín. ¿Quieres que te traiga? Mi muchacho precioso. Bora, mira lo lindo que es. Querida, es un niño muy dulce. ¿Qué hiciste? Ten más cuidado. Déjalo, no lo toques. Es que no sabes hacer nada. Espero que no quede la mancha. ¿Qué pasó? Nada, querida. Que Barán dio vuelta el jugo por casualidad. No te preocupes por eso, amor. Barán, no es para que te asustes. La próxima vez tienes que ser más cuidadoso. Vamos, ve a lavarte las manos. Te dije que mi hijo era sensible, Bora. Sí, querida, es muy sensible. Yo creo que algo le pasó a Pala también. ¿Dónde está mi marido? No llores más, Fidan. Encontraré a mi hermano. El abogado aún no ha sabido nada. Pero todos se van, lo conocen y todos lo quieren. Así que el pueblo entero lo está buscando. ¿Crees que puedan encontrarlo? Por supuesto que sí. Mi hermano pronto regresará a casa. No te preocupes más. ¡Ay, Dios, ayúdalo! ¿Te preparo té, querido? No, querida, gracias. ¿Puedes llevar esto a la cocina, por favor? Está bien. Deja de jugar con eso. Deja de hacer ruido. Tengo dolor de cabeza por culpa tuya. Come sobre la mesa. ¿Qué haces? No golpees así. Eres muy extraño, ¿sabes? Solo mírate. Tu mirada es como la de un enemigo. No puede ser normal. Gitti. Işığım gitti, karanlığım şimdi belirsiz. Gitti, arkadaşım gitti. No puedo creerlo, vas a ir. Yalnızım şimdi süresiz. Yasemin. ¿Puedes garantizarme que vas a volver? ¿Ah? ¿Acaso puedes? Claro que no. Por eso firmaste los papeles de Omer. Para dejar la herencia en caso de que mueras. Omer es mi hijo. Claro. El heredero de tu clan. Yasemin, basta. ¿No te das cuenta? El riesgo que corres de dejar a Omer sin su padre. No, Sabar. Ni Omer ni yo viviremos siempre con miedo a perderte. Tendrás que olvidarnos si sales de esta casa. Önce düşümde görmüştüm, diyemedim gerçek olur diye. Yo no puedo vivir sin ti. No puedo.
Baran, ¿qué pasa, hijo? ¿No vamos a dormir juntos, mamá? Sí, mi amor. Nasan, ¿a dónde crees que vas? Baran anda a acostarte a tu cama. Eres grande, no puedes dormir con tu madre. Vamos, ¿todavía estás mirándome? Vete ya. Bora, ¿qué haces? Ven aquí, cariño, ven, ven. Ya te hablé, Baran. Ve a tu cama ahora. Vamos. ¿Por qué lo hiciste? Se siente incómodo aquí. Él quiere estar conmigo. Dormíamos juntos todo el tiempo en la casa. Lo siento mucho, mi amor, pero lo hice por su bien. Creo que lo han consentido demasiado. Realmente se ve muy frágil. ¿Cómo va a poder pararse frente a los demás con esa actitud de niñito mimado? ¿Creíste que dejaría solo a mi hijo precioso? Ven conmigo. Abracémonos y durmamos juntos. Ven con tu madre. Ven, mi amor. Ven. Mi hijo bello. Mamá. Dime qué pasa, hijo. Quiero regresar a casa. ¿A casa? ¿Por qué? ¿No te gusta estar aquí con mamá? Quiero a mi abuela. Quiero mi casa. Por favor, déjame regresar a mi casa. Está bien. Está bien. Iremos en la mañana, ¿de acuerdo? Anda, duérmete. Buenas noches, mamá. Buenas noches, hijo. ¿Vas a salir, cuñada? Así es, Fidan. ¿Dónde va mamá Shagnur? Tengo que hacer. Gracias. Mi Baran querido. Deja que te bese. Entra a casa para que no te enfríes, ¿eh? Entra. Bienvenida, querida. Gracias, tía. ¿Cómo te atreves a llevarte a Baran a ese lugar? Mamá, esa es mi casa. Y Baran, mi hijo. También es mi nieto. Y no tiene por qué estar en la casa de ese hombre. Mamá, ese hombre es... No quiero escucharte. ¿Viniste acá a estar con tu hijo? ¿Te lo negamos acaso? ¿Por qué tuviste que llevártelo de esta casa? Baran no volverá a ir a ese lugar, ¿entendiste? Ya no sé qué hacer, tía. Yo decido sobre mi hijo, soy su mamá. Vamos, entra, quédate un momento. No, tengo que irme. Está bien, ya te irás, pero conversemos un momento. Vamos. Bienvenido, señor Yavuz. Gracias por venir hasta aquí. No hay problema. Hay algo importante que necesito hablar con usted. Por favor, suba. ¿Desayunaste, querida? Sí, gracias, tía. Tomemos un café, entonces. Eso me gustaría. Hola, Nasan. ¿Trajiste a Baran de vuelta? Chichek. ¿Te gustaría un poco de café? No, gracias. Ya tomé temprano. Les diré que lo preparen y que les traigan su café. Mm.
Vamos, hijo. Tienes que comer. Abre tu boca, por favor. Si no, la comida se pondrá triste porque no te la comiste. Abre la boca, mi amor. Mamá, estoy preocupada. ¿Preocupada por qué, hija? No está comiendo casi nada. El médico lo advirtió claramente. Primero fiebre y falta de apetito. No quiere comer. Vamos, hijo. Abre la boca. Come, por favor. Ya no puedo soportarla, tía. ¿A quién, hija? A Žižek. Me trata como una invitada en mi propia casa. No le hagas caso. Ninguno de nosotros la entiende desde hace un tiempo. La pobre muchacha perdió a su marido. Yo perdí a mis dos hermanos, pero no trato a la gente como ella lo hace. ¿A dónde llevas a Barán? ¿O trajiste a Barán? Diré que preparen y traigan café. ¿Qué es lo que se cree? Pero, querida, solo te pido que te pongas en su lugar. Cuando llegas a casa y cierras la puerta, sabes que eres la dueña de esa casa. A ella eso no le pasa. Cierto. Pero aún así me molesta. Te entiendo, hija. Eres muy sensible. Cuando vienes a la casa de tu madre, estás vulnerable. Lo siento. Mi tía querida, hablar contigo me hace muy bien. Déjame ver a Barán y luego me voy. Nazan, siéntate. Yo también me siento muy sola. Me volveré loca pensando en las cosas que han pasado. Me gustaría que conversemos un poco más. Está bien, tía. Voy a ver a Barán y luego regreso. Está bien. Señor Yavuz, entiendo su preocupación, créame. Quiero que lo sepa. Comenzó este proyecto con la señorita Yasemin y entiendo que quiera seguir con ella. Pero ella está pasando por un muy difícil momento. Sí. Es lamentable. Ella va a estar ausente por un tiempo. No puede estar aquí ahora, no estará viniendo a la agencia. Quiero que sepa que estaré trabajando en su proyecto. Me haré cargo de su campaña. Pondré todo de mi parte para que no sienta la ausencia de la señorita Yasemin. Puede estar seguro de eso. Gracias, señorita Seida. No me importa que el proyecto se posponga. Lo que importa es el dolor de una persona que ha perdido a un ser querido. Por lo tanto, creo que es mejor darle tiempo a esa persona para que se recupere de buena manera. Lo entiendo. Está bien. Pero la vida sigue para todos los demás, señor Yavuz. No deberíamos detenernos. A eso le llamamos profesionalismo, ¿cierto? ¿Y la señorita Sebji? Ella viajó a Dubái. Veo que se adaptó rápido a la agencia. Podría hacerse cargo de esta empresa sin ninguna duda, ¿verdad? Aún no me responde. ¿Qué cosa? Ah, profesionalismo. No soy suficientemente profesional. ¿Qué está haciendo Barán? Está bebiendo su leche. Para que duerma mientras conversamos.
pero me dijo que lo despertara cuando me fuera. ¿Cómo durmió anoche? Bien, abracé a mi hijo y dormimos juntos como lo hacíamos antes. Nathan, no lo tomes a mal, pero ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto que sí, tía. ¿Te llevaste a Barán solo por una noche? Porque te vi llevando un bolso. No, en verdad quería que se quedara con nosotros, pero los extrañaba. Eso tiene que ser de a poco. ¿Y qué hay de ti, querida? ¿Eres feliz en tu vida? Lo soy, tía. De verdad estamos bien, gracias. Yo voy, mamá. Está bien, querida. ¿Qué está haciendo mi niño? ¿Está con su abuela? Mire. Abuela. ¿Quién es, querida? Hola, señora Leila. Bienvenida, señora. Homer, querido, nieto mío. La señora Shagnur le compró un regalo a Homer. Asiento. ¿Te vas? Entonces, adiós. Vamos, hijo. Nathan. Barán, baja tú primero. Yo iré enseguida. Anda. Dime. Yo quería disculparme. Está bien. Estamos pasando por días difíciles. Nos vemos, Chichek. ¿No te gusta? Mira, eres amor. Mira qué lindo este camión. ¿Para qué se molestó, señora Shagnur? No es ninguna molestia. Parece que no le gustó. Cuando lloras así me hace sentir muy triste, querido. No llores así. No llores. Ven. Ven conmigo. Está bien, cariño. No llores, bebé. Mira. Adiós, hijo. Pórtate bien. ¿Vas a volver de nuevo, mamá? Por supuesto que sí. Quizás quieras ir a verme tú también. Entra a casa. Vamos. Entra. Por favor, no te olvides de su alergia, ¿está bien? Está un poco congestionado. No se preocupe, señora. Que le vaya bien. Gracias. Quiero que sepa que mi preocupación, señor Yavuz, es mantener el proyecto al día. Muchas gracias por su preocupación. Buen día. Buen día. Yasemin, ¿por qué me mirabas así? ¿Pasa algo malo con Homer? Es que creo que tiene fiebre. ¡Vamos al hospital! Esperemos un poco, mamá. Démosle ese jarabe. El médico se lo dio para bajar la temperatura. Está. ¿Dónde está? Aquí está. Bien, tráelo entonces. Yasemin. ¿Ah? Ella no debe saber de la enfermedad de Homer. Por supuesto que no. Tú cálmate, ¿está bien? Está bien. Vamos. Ya voy. ¿Qué le pasa a Homer? ¿Acaso está enfermo? Algo le pasa. Parece que tiene un poco de fiebre. Le da de vez en cuando. Es muy normal. Así como le está fiebre, se les quita. Démosle este jarabe. ¿Le tomará su temperatura? No. Hay que darle el jarabe.
Tienes que calmarte, querida. No te preocupes demasiado. Es parte del crecimiento. Está bien, querido. Está bien, mi amor. Mi niño, está bien. Está bien, está bien, amorcito mío. No llores más. Žižek, cariño, ya deja de llorar. Ven conmigo y come algo. Te hará muy bien. No me quieren aquí, ¿cierto, tía? ¿Por qué lo dices, querida? No me quieren. Menos ahora que no está Savash. No sé qué estoy haciendo aquí. Tengo razón. Es una pena que pienses eso, Žižek. ¿Alguien te ha dicho que te fueras? ¿Por qué dices eso? Nadie me lo va a decir. Porque les conviene que me quede. Estoy aquí por los niños. Si me voy, los dos lados comenzarán una venganza de sangre. Y todos los niños morirán por mi culpa. Mi dulce niña. Eso es lo que me consuela. Y es lo que me deja tranquila. Nunca pensé en mí. Quizás mi vida sea ser feliz a los demás. Y ahora estoy salvando la vida de mis pequeños. La de Barán. Y la de Mustafa. Mamá, llevémosla al hospital. ¿Al hospital? ¿Tiene mucha fiebre? Está ardiendo. Vámonos ahora. Sí, mamá, es urgente. Pero no pueden llevarlo así como está. Llamemos al médico para que él venga. No, nosotros iremos. Mamá, llama un taxi. Ahora no puedo conducir así. Lo vas a sacar así. Señora Shaknur, lo llevaremos al hospital. Está bien, no llames al taxi. Llevémoslo en mi auto. No, no se moleste. No es necesario. Vamos. ¿Acaso no quieren llegar pronto al hospital? Está bien, vamos. Abra la puerta. Siéntese adelante, señora Leila. Vamos. Y ustedes dos vengan aquí. Vamos al hospital. Rápido. ¿Usted aquí, señor Bora? Así es. Necesitaba revisar un par de cosas. Entonces, deje que le ayude. No, gracias. Ya terminé. Sacaré mi carpeta. Buenos días. Sin Savash no son buenos, señor Bora. ¿Aún tiene fiebre?
Oh, Dios mío. El jarabe tampoco funcionó. ¿Qué fue lo que les dijo el médico cuando lo llevaron, hija? Está ardiendo. Dígale que se apure. Ya la escuchó. Vamos más rápido. ¡Deprisa! Llegaron los abogados que esperaba, señor. Hágalos pasar. Ajá. Bienvenidos, señores. Gracias. La persona que los recomendó es un amigo. Habló muy bien de ustedes. Por favor, tomen asiento. La razón por la que quería hablar con ustedes es que quiero pedirles su opinión para hacer algunos cambios en nuestro conglomerado. Los que serán presentados después a nuestros empleados. Mira. Muy bien. La fiebre es porque le están saliendo los dientes. Es normal. No hay nada que le podamos dar en estos casos, doctor. El niño todavía está ardiendo. Está tomando medicamentos. Ahora le recetaré uno extra. Disculpe, a usted no la conocía. Yo soy la abuela de Homer, doctor. ¿Entonces cree que estas medicinas van a ser suficientes? Por supuesto. No se preocupe. Gracias, doctor. Qué alivio. Estábamos asustadas. Es obvio. Lo entiendo. Esta fiebre no tiene nada que ver con su enfermedad. ¿Cuál enfermedad, doctor? Hay posibilidades de que Homer tenga leucemia. Pero en esta ocasión, la fiebre es ocasionada por la salida de sus dientes, ya que vi un bulto en sus encías. Así que quédense tranquilas. Luego le haremos exámenes. Ah,